¿Esa muchacha me escuchan ahí? ¿Me confirman si me escuchan, porfa, y si logran ver la diapositiva? Listo, perfecto. Entonces, bueno. Gracias, gracias. Bueno, entonces, bueno, ya les estaba comentando acá, digamos, que son los síntomas que hay que tener en cuenta para detectar este tipo de discapacidad intelectual. Sí, esos serían los síntomas de carácter más significativo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, específicamente con lo que es la discapacidad intelectual leve, que como les mencionaba, pues es la más difícil de detectar. Sí, es la más difícil de detectar, pero entonces son síntomas a tener en cuenta. Digamos que estos síntomas pues son de carácter muy global, porque pues ya la otra forma de detectar ya sería dentro del embrión con lo que se mencionaba de los cromosomas inicialmente. Entonces, bueno, por lo general este tipo de población presenta también problemas asociados a lo que es la salud, ¿sí? Como les estaba mencionando anteriormente, principalmente este tipo de población tiende a sufrir de epilepsia, ¿sí? Presentan muchas convulsiones. Entonces, pues, no sé si ustedes tengan conocimiento, pues la epilepsia por lo general se trata a través de lo que son de medicamentos, pero pues, bueno, ahí sí tocaría directamente con un especialista, pero pues esta es una característica inicial o una enfermedad que estaría muy asociada a lo que es este tipo de población. Como les estaba mencionando, pues ellos tienen unos problemas de conducta que son muy, muy detallados. ¿Sí? Entonces, este tipo de población, por lo general, les dificulta lo que es el hecho de mantenerse quietos específicamente. Sí, o sea, son personas que son de carácter muy inquieto. Entonces ellos tienden a estar constantemente en lo que es el movimiento. Les cuesta trabajo permanecer sentados, especialmente en lo que es las edades tempranas. Sí, como les mencionaba, pues ellos tienen una baja concentración. Puede que ustedes chequeen a este tipo de población, no sé, que les pongan a ver una película y que ustedes los vean viendo supuestamente la película, pero la concentración de ellos está totalmente aislada de eso. Como se les mencionó, pues son personas de carácter muy impulsivas, por lo mismo pues tienden a ser personas de carácter violento en muchas ocasiones, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y esto es algo sobresaliente que ellos, o algo muy característico de este tipo de población, que por lo general tienden a hacer muchas rabietas y tienden a hacer muchos llantos. Son personas que, como se mencionaban, pues son de carácter impulsivo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Muchas ocasiones, pues, lo que hacen es llorar constantemente, sí, muchas rabietas. Digamos que para este tipo de población, lo que son los psiquiatras y demás, les tienden a dar bastantes
bastantes medicamentos, ¿sí? Especialmente lo que son medicamentos de carácter antidepresivo. Yo he conocido casos de personas en este tipo de condición. Bueno, nada más ahorita tomo nuevamente como referencia el colegio donde estudia mi hermana, que un muchacho, por digamos, en este tiempo que tenemos de cuarentena, sí, al cual le daban medicamentos antidepresivos, ya por el mismo hecho de quedarse en casa, pues la depresión aumentó y los medicamentos ya no le estaban haciendo ningún efecto. ¿Y qué tuvieron que hacer en ese caso? Hacerle ya una, internarlo directamente en la clínica psiquiátrica para tratarle esa depresión, ¿sí? Eso es algo, digamos, complicado con este tipo de personas. Como les mencionaba, pues este tipo de personas tiende a, llamémoslo así, a autoflagelarse o tienden a tener conductas violentas frente a ellos mismos. Y ellos tienden a golpearse muchísimo. Digamos, yo pongo en relación, pues digamos, mi hermana mayor, ella, si uno les ve las manos, ella prácticamente no tiene uñas porque todo el tiempo se las pasa arrancándoselas o comiéndoselas. Entonces, para que tengamos ahí en cuenta. Bueno, también pues ellos tienden a tener uno que son dificultades sensoriales. Sabemos que las dificultades de carácter visual, pues, tanto como acogen a la población con un desarrollo normal, también los acogen a ellos, al igual de carácter auditivo, pero importante mencionar que, como le mencionaba, alguna vez un compañero me preguntaba sobre la parálisis cerebral para realizar, si no estoy mal, la primera actividad que les dejé, y le mencionaba que la parálisis cerebral, aparte de ser una discapacidad de carácter físico, que sería su principal manifestación, puede considerarse como una multidiscapacidad, porque puede estar acompañada ya también de lo que es una discapacidad intelectual. Entonces, las personas que tienen discapacidad intelectual en muchas ocasiones también pueden tener lo que es parálisis cerebral. ¿Sí? Y importante que las personas que tienen este tipo de discapacidad en muchas ocasiones tienden a manifestar lo que son los síntomas del espectro del autismo, que es lo que nosotros generalmente conocemos como autismo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Igualmente, ahorita pues les voy a mencionar un poquito sobre lo que es el autismo, especialmente. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna duda? Bueno, aquí ya vemos de forma rápida lo que son, llamémoslo así, los componentes médicos asociados. Sí, cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, creería que lo primero que se nos viene a la mente es el síndrome de Down. Entonces, por lo general. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, pues hablamos en general. Ya el síndrome de Down, pues como les estaba mencionando, es un inconveniente que se da en el momento de la gestación, especialmente en el cromosoma 21. ¿Sí? En el cromosoma 21 se da un inconveniente en donde, por este inconveniente que se brinda en el cromosoma 21, pues hay una afectación en lo que es el desarrollo del organismo y el cerebro. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, las personas con síndrome de Down pueden ellos y las personas con lo que es discapacidad intelectual, ellos pueden muy generalmente o en ocasiones pueden ellos desarrollar habilidades de carácter, llamémoslo así,
extraordinario, por mencionarlo así, que una persona con desarrollo normal no tiende a desarrollar, ¿sí? Especialmente las personas que tienen discapacidad intelectual y que sufren por lo general de lo que es el autismo. Entonces, para tener en cuenta referente a lo que es el síndrome de Down, pues creería que la mayoría de nosotros conocemos que ellos tienen una característica específica en lo que es el físico, ¿no? Entonces tienden a ser unas personas de estatura baja, en donde por lo general las extremidades de ellos no son extremidades de carácter largo, sino son extremidades cortas, ¿sí? Referente a lo que son los pies, ellos por lo general tienden a tener pie plano. Y pues digamos, chequeamos acá la imagen que tomamos. Bueno, esta imagen la tomé, como les mencionaba, del Día Mundial del Síndrome de Down, que era el 21 de marzo. Entonces, esta fue la imagen principal que ellos mostraron. Entonces, digamos que esta es una de las características principales también de ellos, lo que es el rostro. Sí, ellos tienden a tener el rostro, llamémoslo así, carácter ancho, lo que son los ojos. Si ustedes pueden chequearlo, los ojos siempre son, por lo general, pequeños. Sí. Y importante, también ellos pueden estar relacionados con otro tipo de enfermedades, como puede ser el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué se le conoce como síndrome de Down? Anteriormente, pues se le conoce como el síndrome de Down, ya que digamos que es como la jerga más común, ¿sí? Pero se le conoce también como lo que es la trisonomía del par 21. Ese, digamos, sería como la palabra científica para este tipo de discapacidad. Síndrome de Down es referente al investigador, al científico John Down, que fue el que empezó a estudiar netamente lo que es relacionado con todo el síndrome de Down. No sé si ustedes de pronto tengan conocimiento, antiguamente también en jerga común se les intentaba llamar mongólicos, supuestamente, pero, o sea, no era de una forma degradativa ni degenerativa ni nada por el estilo, sino que por las facciones que ellos representan, tenían mucha similitud a lo que son los mongoles. Entonces, los mongoles tienden a ser similares a ellos, entonces por eso se les llamaba mongólicos. ¿Listo? Como les mencionaba, digamos que este sería como lo el más frecuente para cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual, y el otro sería el síndrome de, bueno, el cromosoma X frágil, ¿sí? Entonces, como se menciona, pues está lentamente ligado al cromosoma X, y esta sería como la segunda forma más frecuente de este tipo de discapacidad. También está muy ligado a lo que es el trastorno del autismo, ¿sí? Y ellos también físicamente presentan una serie de características en donde pues se menciona que ellos pueden tener lo que es las orejas grandes, robustas, ¿sí? Lo que es la carga, la cara, qué pena, por lo general tienden a tenerla delgada, muy estrecha, la tienden a tener alargada, ¿sí? Lo que es el mentón, por lo general tiende a ser sobresaliente, ¿sí? Lo que es la mandíbula y demás. Al igual que las personas con síndrome de Down, ellos tienden a sufrir muchísimo lo que son pie plano, específicamente, ¿sí? Pero entonces, esos serían los dos tipos de discapacidad intelectual más representativas. Y bueno, como les mencionan, venga, les muestro acá el cuadro. Digamos, aquí te tienen estas que ya estarían relacionadas, bueno, que son trastornos también de carácter genético, pero como les mencionaba, pues no son tan recurrentes como las que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Algo importante es resaltar, las personas que sufren de hipotiroidismo también tienden en muchas ocasiones a sufrir de lo que es de discapacidad intelectual. Ya por último nos quedaría por hablar de lo que es el autismo, ¿sí? Que sería otro tipo de discapacidad intelectual específicamente, ¿sí?
pero que ya no estaría como tan relacionada con lo que acabamos de chequear. ¿Ahí ustedes qué logran ver en pantalla? El síndrome frágil. Bueno. Síndrome X frágil, dice. Listo, que fue el que les mencioné ahorita, ¿sí? Entonces, digamos Señor. que el autismo, que es como coloquialmente nosotros lo conocemos, se le conoce como autismo ya por la palabra griega que inicia con aut, que significa que actúa sobre sí mismo, y su sufijo que es ismo, que es un proceso psicológico, patológico, qué pena, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que es autismo se conoce, la traducción neta sería proceso patológico que actúa sobre uno mismo. Entonces, ¿qué sucede? Referente a lo que es el autismo, no se tiene una certeza base de por qué se da, ¿sí? A diferencia de como lo estábamos mencionando, la discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, el del cromosoma X, ¿sí? Que puede ser por complicaciones de carácter postnatales, prenatales y demás. El autismo sí, no se sabe específicamente por qué se da. Y algo a tener en cuenta es que estas personas que sufren de autismo, son personas que lo que es la concentración es de carácter muy enfocada, ¿sí? Por lo general, estas personas que sufren de autismo no son como la mayoría de nosotros que tenemos una concentración de carácter dispersa, sino ellos prácticamente se olvidan de lo que es su mundo exterior, ¿sí? Que es de donde viene, pues, como les mencionaba, la palabra autismo. Prácticamente se olvidan de lo que es un mundo exterior. Y ellos se enfocan en cosas muy pequeñas. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Por esa misma condición que ellos poseen, les cuesta el desarrollo de carácter normal ante la sociedad. ¿Sí? Una persona con autismo no tiene la capacidad de comunicarse, no tiene la capacidad de, llamémoslo así, andar libremente con la sociedad, de hacerse valer. En muchos casos ellos pueden tener esa capacidad del autocuidado, pero no tan, llamémoslo así, no tan desarrollada como una persona de carácter, con un desarrollo de carácter normal, ¿sí? Entonces ellas, su principal afluencia sería en lo que es el proceso de relación interpersonal. Tener en cuenta que el autismo se da en los 3 primeros años de vida. Es cuando se da el autismo en los 3 primeros años de vida. Pero como les mencionaba anteriormente, las personas con autismo pueden llegar a desarrollar habilidades de carácter asombrosas, ¿sí? Entonces, no sé si alguno de ustedes haya conocido a alguna persona que sufra autismo. Yo en internet he chequeado, tengo, digamos, conozco un muchacho, ¿sí? Por un canal de internet, el cual tiene síndrome de Down, pero está relacionado con autismo y muchacho es un guitarrista excepcional. O sea, toca la guitarra, a mí que me gusta tocar la guitarra y lo veo a él tocando la guitarra, es algo que ni por más práctica que yo tenga puedo llegar a hacer, ¿sí? Entonces ellos tienen esas capacidades que son capacidades muy resaltantes, pero entonces tienen ese inconveniente en el cual ellos no se pueden comunicar o no pueden estar en un entorno social, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que lo que es el autismo se divide en 3 niveles, el cual sería el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Entonces, ¿cómo se catalogan estos 3 niveles? El grado 3 sería el mayor nivel en donde se cataloga porque este tipo de personas necesitan una ayuda de carácter muy notable. Sí, al igual que las personas con
discapacidad intelectual que mencionábamos anteriormente, no serían capaces de hacer prácticamente sus cosas por sí solos, ¿sí? ¿Por qué razón? Por esa misma razón de que se enfocan únicamente en una pequeña cosa y se olvidan netamente del resto, ¿sí? El grado 2... ¿Cuál grado es? Ese sería el 3, ¿sí? El más alto. Entonces, ahí digamos que en ese grado ellos poseen lo que son deficiencias en las habilidades comunicativas, ¿sí? En la parte verbal y no verbal. Ellos tienen alteraciones marcadas en lo que es el funcionamiento, ¿sí? Y por lo general ellos poseen una respuesta mínima frente a los otros individuos, ¿sí? O ante la sociedad como tal. Entonces, ellos por esa misma, llamémoslo así, capacidad que ellos tienen de enfocarse netamente en una sola cosa, entonces ellos tienden a hacer muchos movimientos de carácter repetitivo. Les cuesta mucho trabajo afrontar lo que son los cambios de comportamiento y demás. Sí, no es como una persona con un desarrollo, llamémoslo así, normal, que asimila un cambio. A ellos les cuesta muchísimo trabajo asimilar lo que son los cambios en todos los ámbitos. Y por la misma condición que ellos tienen, ellos tienden a sufrir muchísimo lo que es de ansiedad. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tenemos ya la que es el grado 2. En donde pues ellos necesitan una ayuda, pero es de carácter notable, no era como la anterior que tienen una, que necesitan una ayuda de carácter muy notable. Sí, sería similar a la que acabamos de mencionar anteriormente. Pero, ¿qué sucede con ellos? Ellos digamos que poseerían unas características similares a la anterior. Sí, pero ellos también tendrían una característica en especial que, o sea, ya pueden valerse más por sí mismos. Sí, no serían como el grado anterior que se les estaba mencionando, en donde ellos netamente necesitan ya una ayuda extraordinaria de otro individuo, sino que ellos ya se podrían valer un poco más por lo que es por sí mismos. Y el último grado, que sería el grado 1, en donde pues la clasificación también se da por el nivel de ayuda que ellos necesitan. Ellos tendrían un nivel de ayuda de carácter mínimo, ¿sí? A ellos, aunque se les presenta dificultades para comunicarse o socializar con otras personas, pues no es tan demarcada como los otros dos grados, ¿sí? Ellos tienden aunque tienen un nivel de interactuación de carácter disminuido, pues como les mencioné, pues se les facilita más tener ese aspecto social como tal, ¿sí? Y importante mencionar, a diferencia de las otras dos que estábamos mencionando, que ellos ya no sufrirían en este caso lo que es ansiedad por la misma concentración que ellos mencionan. Sí, entonces importante que ellos tienen, o sea, ellos tienen una capacidad también de lo que es. ¿Por qué tiene el micrófono prendido? Salud. Una capacidad para planificar de forma autónoma, ¿listo? Entonces esas serían, digamos, como las características principales de estas personas que sufren de autismo como tal. Bueno, muchachos, referente a lo que hemos visto, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Sí? No. ¿Queda claro lo que es la discapacidad intelectual? Pero yo tengo una pregunta. Cuéntame. No, profe. Que si esos comportamientos que tienen esas personas de inquietud, de balanceo y de autoherirse, además de los medicamentos, ¿se pueden tratar con terapias o actividades? Bueno, importante ya la pregunta que mencionas, porque se me estaba pasando esa partecita, ¿sí?
Entonces, ¿qué sucede? Lo que es la discapacidad intelectual tiene un tratamiento. Pero, importante, bueno, un tratamiento o una intervención, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el tratamiento o la intervención? Importante que esa intervención se tiene que dar en lo que son edades tempranas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de ese tratamiento y esa intervención, nosotros no hablamos de que por medio de esa intervención, ese tratamiento, vamos a quitar la discapacidad intelectual, sino que sucede, el objetivo como tal del tratamiento es que este tipo de personas puedan, llamémoslo así, inicialmente valerse por sí mismo, o que aquellas conductas que son de carácter difícil para ellos se vuelvan mucho más sencillas, como lo que estábamos mencionando anteriormente, solo el hecho del autocuidado, ¿sí? Entonces, un ejemplo podría ser el hecho de que ellos se bañen por sí solos, que ellos puedan realizar esa actividad, ¿sí? Sin tener todo el tiempo a aquella persona que les esté ayudando. Y como lo mencionaba ahorita el compañero, bajar esas respuestas que ellos tienen de carácter autoagresivos, como son golpearse, el morderse y demás, por medio de la terapia, que ellos tiendan no hacerlo, ¿sí? Digamos que esa es prácticamente la terapia que se le da a este tipo de población. Profe, pero una pregunta. En caso de que el ejemplo de que no lo traten, o sea, no le hagan como esos tratamientos que usted menciona desde la niñez, y que pues tarden mucho en hacerlo, ¿qué tan complejo puede ser ya como en una etapa más adulta, de adultez, ¿no? Adolescencia y demás. Bueno, digamos que ahí en el caso de que no se haga ese tipo de tratamiento, que era lo que ocurría anteriormente, ¿sí? Cuando poco se tenía conocimiento, ¿qué es lo que sucede? Que ese tipo de personas toda la vida van a ser de carácter totalmente dependiente. Así, digamos, el tratamiento se les intente hacer ya en edades adultas, ellos ya no van a poder hacer o van a necesitar siempre esa ayuda, ¿sí? Digamos el ejemplo, como les brindaba, el ejemplo ahorita de carácter sencillo, una persona que no se le hizo ese tratamiento, siempre va a necesitar alguien que le colabore con el hecho de bañarse, ¿sí? Por más de que se le hagan ya terapias en una adulta, de que, digamos, yo les ponía el ejemplo del compañero de mi hermana que se mordía las manos, los nudillos, se muerde los nudillos. Por más terapia que se le ha hecho, como la terapia empezó en una adulta, él ya no deja de hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos que podría tener un beneficio, pero la verdad, pues, en ese caso, ese tipo de población, ya en edad adulta, la terapia sería de carácter insuficiente. Por esa misma razón hay que empezarlos a tratar en edades tempranas, detectarlo rápido lo que es la discapacidad intelectual para empezar a hacerles esas terapias, ¿sí? Que ellos puedan desarrollar actividades que nosotros consideramos, digamos, de carácter sencillas, como es el hecho de, no sé, doblar la ropa, el hecho de cepillarse los dientes, nada más el hecho de amarrarse unos tenis o colocarse unos tenis, ¿sí? De ponerse un pantalón al derecho, porque pues ellos no tienen, digamos, esa capacidad. Entonces, si empezamos a tratarlo en edades tempranas, eso ya sería beneficioso. Pero ya en edades adultas ya no tendría un significado neto. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Sí, profe, de pronto existe la posibilidad de que nos pueda enviar. No le estoy escuchando bien. ¿Cómo? No se escucha bien, Daniel. No se escucha bien. O al menos al grupo de WhatsApp. Está mencionando que si les puedo enviar las diapositivas. ¿O me equivoco?
Sí, señor, que si existe la posibilidad que no nos pueda enviar al grupo. Bueno, entonces tengan en cuenta, bueno, les comento, este video que nosotros estamos haciendo en este momento, yo se los comparto a ustedes en el enlace, ¿sí? O sea, en el momento que finalizamos, el video queda grabado y se los comparto ahí en la plataforma, por aquí cuando ustedes deseen lo pueden chequear en cualquier momento, y ahí mismo pues pueden ver las diapositivas y demás. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Bueno, si no tienen inquietudes, pues como les comenté, pues ya estuve chequeando los trabajos que ustedes han estado entregando, lo que me han mostrado. Entonces, es interesante las propuestas que han mencionado. Ya como les comentaba también, pues esta semana que viene es para que ustedes descansen. No se afanen si el día de mañana les aparecen actividades, ¿sí? Porque como les mencionaba, entre hoy y mañana todos los profesores tenemos que dejar montados ya lo que es correspondiente a las semanas después de Semana Santa. Ya es de ustedes si ustedes desean aprovechar o adelantar actividades entre esta semana y la otra. ¿Listo? Entonces no se vayan a afanar si de pronto les aparecen actividades. ¿Ok? Listo, sí, señor. Bueno, entonces no siendo más. La próxima semana es de Semana Santa. Sí, por eso les mencionaba. La próxima semana es Semana Santa. Ustedes tienen su Semana Santa de descanso normal, pero como les mencionaba, el día entre hoy y mañana, todos los docentes tenemos que dejar montado ya las actividades correspondientes a después de Semana Santa. Entonces, que no se vayan a afanar porque mañana les aparecen actividades, algo así. ¿Listo? Entonces, para que estén ahí. Más tranquilo. Profe, ¿y las notas en la plataforma de la universidad? Esas se montan como tal, creo que es la semana, esperen, miro acá mi calendario. Tengan en cuenta. Sí, es para saber cuándo se suben las notas del segundo corte. Listo, lo que es bueno, la semana siguiente vendría lo que es Semana Santa. Entonces, la semana posterior a Semana Santa es clase común y corriente, bueno, en este caso pues por la plataforma. La siguiente, la que es del 20 al 25 de abril, esa semana sería semana de parciales. ¿Sí? Y ya lo que es del 27 de abril al 2 de mayo, esa sería la semana correspondiente en la cual nosotros subiríamos las notas a la plataforma. Por lo general, el parcial se va a hacer también, bueno, hasta el momento pues de carácter virtual. Sí, que sería por Google Evaluation. Entonces, para que lo vayan teniendo de pronto un poquito en cuenta. ¿Listo? Igual, pues, tienden a tener una cosa, pues, cuando nosotros hablamos de este tipo de, también de pedagogía, en lo que es la educación de carácter virtual, se tiende a ver mucho más la calificación de forma cualitativa. ¿Sí? O sea, más que todo el compromiso que ustedes tienen, el trabajo que han estado desarrollando y demás, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces no siendo más, entonces los dejaría, muchachos. Entonces estén pendientes, lo más probable es que les coloque otro enlace de pronto para hacer la siguiente clase también en esta de esta dinámica, ¿listo? Listo, profe. Bueno, entonces que estén muy bien, que todos tengan un feliz día. Bueno, estamos en igualmente, contacto. Profe, gracias. Gracias, profe, igualmente, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Luego, profe, gracias. Que estén muy bien todos.